Hola, yo soy Loli, no olvides de seguirme en mis redes sociales. En este video voy a realizar dos portabotellas navideños realizados en goma eva. Espero que les guste. Y es una colaboración con cuatro canales más, de las cuales estaremos mostrando varias ideas. En la caja de descripción voy a dejar el enlace de sus videos y de sus canales. Para empezar vamos a recortar un rectángulo de 15 centímetros de alto y el ancho va a ser el contorno de nuestra botella. En goma eva color piel vamos a transferir nuestro molde para empezar a dibujar la cara de nuestro Papá Noel. Vamos a calcar los ojos y lo vamos a remarcar con una fibra color negro. Con acrílicos color blanco y celeste vamos a pintar los ojos y la parte de arriba de los ojos lo vamos a hacer con una fibra color negro. Con un lápiz labial color rojo le vamos a ruborizar las mejillas. En goma eva color blanco y piel le vamos a realizar el bigote y la nariz. Y para la parte de arriba, para simular el gorrito, vamos a transferir nuestro molde en goma eva color rojo y también le vamos a hacer una tira en goma eva blanco, esta va a ser de brillos, para poner como franja. Vamos a pegar estas piezas uniéndolas. Vamos a realizar unos pequeños cortes, esta va a ser para que pase nuestra cinta. Y ahora pegamos para unir la pieza. Con ayuda de unas tijeritas vamos a pasar nuestra cinta. Vamos a poner a nuestra botella y terminamos realizando el moño. Con acrílico blanco le vamos a dar luz a los ojos y a las mejillas. Y acá ya tenemos terminada nuestra primera idea. Para nuestra segunda idea vamos a realizar un pingüino. Vamos a transferir nuestros moldes en goma eva color verde, blanco, dorado, naranja para la nariz. Vamos a dibujar los ojos, también le vamos a pintar con acrílico color celeste y blanco.
Con un lápiz labial color rojo le vamos a ruborizar las mejillas. Le vamos a dibujar el detalle en la nariz y también le vamos a dibujar la boca. Vamos a realizar unos pequeños cortes. Esta va a ser para que pase nuestra cinta. Y ahora pegamos para unir la pieza. Vamos a pasar la cinta. Vamos a poner a nuestra botella y terminaremos con un moño. Con acrílico blanco le vamos a dar luces y acá ya tenemos terminada nuestra segunda idea. Acá ya tenemos terminadas las dos ideas, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!